Hola, buenas, soy Jarko, bienvenidos de nuevo a Dragon Age Inquisition. En el anterior capítulo, aparte de, bueno, explorar un poco por Ciénaga Desértica, nos volvimos aquí para deshacernos de inventario y tal. Y bueno, me he estado dando una vuelta antes de grabar y haciendo alguna cosilla. Ahora veo que tengo aquí una misión, vamos a cogerla. Es la Giselle esta. Your word. My Lord Inquisitor, it's good of you to speak with me. I have news regarding one of your companions. The Devinter. El de Teminter es Dorian. Has Dorian done something wrong? No, thankfully. It's nothing like that. I have been in contact with his family. House Pavas, out of Carinas. Are you familiar with them? He's mentioned his family. They don't appear to be on good terms. Yes. I believe you're correct. The family sent a letter describing the estrangement from their son and pleading for my aid. They've asked to arrange a meeting quietly without telling him. They fear it's the only way he'll come. Since you seem to be on good terms with the young man, I'd hoped... So what kind of meeting do you have in mind? I believe they just want to talk, to understand why Dorian felt he had to come here. Somewhere private, away from Skyhold, but not in Tevinter. You make them nervous, I think. They don't understand why he's here with the Inquisition. They want him to come home. I'd be worried too if my son ran off to join some gauche foreigners on a crusade. So would I. Although, I suspect there's more to it than Igual es una of trampa, us ¿no? understands. Why would his family contact you? Because they don't know you, Inquisitor. I am not of the Imperial Chantry, but they know what I represent. These are parents concerned about the welfare of their son. How could I not do whatever possible? I would speak to the young man myself, but he does not care for me. Thus I come to you. If any good can come of this, we must try. They don't want Dorian to know. That seems odd. They believe the young man would refuse, and the letter implies he'd have cause. Yet, they are remorseful for whatever came before. This is a chance for dialogue. There is deceit in bringing the young man to this meeting without his foreknowledge, I know. But does it not lead to a greater kindness if there is potential for reconciliation? Are you sure this isn't some kind of trap? I mean, the secrecy. It did occur to me. What if it is a plot of those mages, the Venatori? Another reason to put this in your hands, Inquisitor. I pray that isn't the case. But if it is, you are far better equipped than I to respond to such treachery. No me hace mucha gracia, la verdad. If you think I'm going to trick Dorian into meeting his family, you might say that. The family will send a retainer to meet the young man at the Redcliffe Tavern, to take him onward. If he truly does not wish this reunion, he can always end the matter there. I pray you change your mind, Inquisitor. Perhaps their letter will persuade you. If there is any chance of success in this, it behooves us to act. Ponía, no me he dado cuenta, no me ha dado tiempo a leerlo. A ver, vamos a ver un momento. A ver, ¿dónde puedo encontrar eso? O sea, es opcional hablar a Dorian de la carta. Y el objetivo es llevar a Dorian a la taberna de Risco Rojo. No sé la verdad. ¿Esto? Vale, una cosa que también, bueno, ha dado la casualidad que me la he encontrado dando una vuelta. La misión de, ¿cómo se llama? Del nigromante. Pues resulta que he ido a entregar los materiales esos para las investigaciones y me he encontrado con el libro que requiere la nigromancia. Estaba en la propia biblioteca de Feudo Celestial. Eso porque, bueno,
Para el que se fijara en su momento me exigía un libro, pues eso, que lo he encontrado ya. Estaba por aquí. A ver, ¿dónde está Dorian? Yo creo que se lo voy a contar. The Inquisitor's work is never done, I see. Dorian, there's a letter you need to see. A letter? Is it a naughty letter? A humorous proposal from some Antivan dowager? Not quite. It's from your father. From my father? I see. And what does Magister Hallward want, pray tell? A meeting. Show me this letter. I know my son? What my father knows of me would barely fill a thimble. This is so typical. I'm willing to bet this retainer is a henchman, hired to knock me on the head and drag me back to Tevinter. This could be the Venatori. Lure us somewhere remote, then an ambush. Perhaps. Although this does look like my father's penmanship. Or, could he have joined the Venatori? No, that can't. Well, anything is possible. Let's go. Let's meet this so-called family retainer. If it's a trap, we escape and kill everyone. You're good at that. If it's not, I send the man back to my father with a message that he can stick his alarm in his wit's end. There seems to be bad blood between you and your family. Interesting turn of phrase. But you're correct. They don't care for my choices, nor I for theirs. Because you wouldn't get married. Because you left. That too. I think you should meet with this retainer. Find out what your family wants. I didn't ask what you thought, did I? That was unworthy, I apologize. There'd be no harm in hearing what this man of my father's has to say. If I don't like it, however, I want to leave. I'm having trouble imagining a scenario where you'd like anything he said. So am I. But who knows? Maybe my father has something new in mind. Pues ahora me ha llamado la atención esto. La verdad es que lo vamos a hacer. A ver, por aquí. Antes de ir a Cienaga Desértica, vamos a ver esto de Risco Rojo. Vale. Vamos a poner operaciones en marcha y tal. A ver, esta carta. Vale. Por cierto, que he subido de nivel también. Dio la casualidad de que cogí... o entregué los materiales esos de investigación y automáticamente subí. Vamos a coger, ya que estoy, una habilidad nueva. Me jode no tener la especialización hecha porque podría estar cogiendo ya de especialización. Yo creo que para el tema de las grietas, el de disipar, me podría venir muy bien. Me quitaría bastantes enemigos de encima. Vamos a reunir al consejo. A ver, informes. Influencia. Vale. Nos hemos quitado casi todo por aquí, ¿eh? I had no idea Lady Beverly was one of your people. You might have told me before I embarrassed myself. Vamos a ver esto. Let's see what we have. Antes de empezar al tema de conseguir recursos, vamos a ir haciendo las operaciones normales. A ver si tengo norte. Ah, pues poco a poco nos las hemos quitado, ¿eh? To work. Vale. Como decía, vamos a volver a las tierras interiores. Vamos a ir a esto de Dorian. Y bueno, tal vez si ya que estamos allí podemos acabar el mapa. A ver, tenemos que llevar a Dorian. Entonces ya llevo dos magos. A llevar a Blackwall y un pícaro. Vamos a llevar a Sera.
En este mapa, pese a lo grande que era, hemos avanzado bastante. Solo me faltan un par de zonas de nivel 12 y creo que una zona que hay un dragón. Me parece que tendré que darle habilidades tanto a Sera como a Dorian, si no me equivoco. Así que será lo primero que haga. Vale, vamos a ver. Dorian, hace tiempo que no lo cojo. Vamos a ver qué habilidades de Nigromante. Horror, bueno, este nivel, este hechizo es muy bueno. A este ya lo tenía. Podría mejorarlo, daño espiritual, reducción de armadura. Este da constitución. Y además, extraer muerte. Esto es un... Aunque aquí lo pone pasivo, en las anteriores entregas era un hechizo de estos de aura que lo activabas. O sea, alguien que está en pánico sufre mucho más daño. Buah, acelerar. Esto es que acelera a todos los miembros del grupo, pero es una habilidad de concentración. Vale. Sera. Creo que le voy a dar... A ver, podría tirar o por aquí, el golpe mortal es muy bueno, hace mucho daño. Aquí y aquí. Un daño que hace un... o sea, un hechizo que... joder, una habilidad que hace un daño que te cagas. Vale. Tengo una misión por aquí, de requerimientos. Inquisitor, if you have a moment. What is it? This may be worthwhile. Estudio de Dracolito, o sea que tenemos bastante material para hacerlo. Vamos a hacerlo, ya que estamos. Está por aquí la mesa. Ah, sí, aquí. Tengo un montón de misiones de estas. Vale, influencia. Me dan otra misión, vamos a hacer los que me den. Inquisitor, I've something for you. What is it? This could help us. Esta también la tengo. De hecho, puede que estas misiones ya las hiciera una vez y me las vuelven a dar. Me da poder e influencia. Inquisitor, I've something for you. What is it? This could help us. Vale, esta ya no. Gemas decorativas. Eso sí que no he cogido ninguna, si no me equivoco. A ver. Vale. Esas son las zonas que me quedan por explorar. Ay, lo de la cabaña esa me jodió bastante no encontrarlo. Bien, vamos directamente y sin pasar mucho por el mapa a Risco Rojo. Por cierto, aquí, ahora que recuerdo, había en la entrada de Risco Rojo una... era una casa o una cabaña o algo así. There must be something here. Que no podía entrar, que estaba cerrado. Ya que me acuerdo, voy a echar un vistazo. Vale, a ver, Sera, si puedo abrir. No, no puedo. La habilidad de manos hábiles. Bajo la protección de la Inquisición, vale. Podría a lo mejor, ahora que estoy aquí, mirar los mercaderes. Igual tienen algún diagrama o alguna cosa que me vale. Voy a echar un vistazo. A ver. Tienen mejoras. Más que las mejoras, me gustarían diagramas para poder fabricarlas yo como quiera. De mejoras, y de hecho podría a lo mejor mirar materiales. Este no vende. A ver.
ver, hay otro mercader aquí y otro más para abajo. Good day. Para pícaro, pero no muy buena tampoco. Mejoras también tiene un montón. Pero no hay diagramas. Joder, quita de medio. Ya que lo he visto, antes de que se me olvide, vamos a ir al otro mercader. Estaba por aquí, ¿no? Ah, mira, y otra misión. Ahora miramos. Miramos eso. Aquí ya hice la misión, ahora que me acuerdo. Ese tío. He hecho daño cayéndome de él. No acordaba de esto yo. Hostia, este sí que tiene diagramas. Y era un huevo. Pero esto es de nivel 1. Sí. Qué pena no haber encontrado esto antes. No me fijaría o no le di importancia y en realidad debería ir ya a por mejoras de nivel 2. Porque ya empezaba a fabricar cosas de nivel 2. Bueno, el caso es que valen 20 cada uno. Me puedo permitir comprarlo todo por si acaso. Es que vale muy barato, vale la pena que lo compre y ya está. Total, yo no soy mucho de comprar objetos por ahí, a no ser que me sobre el dinero. Armadura pesada, aventurero. Estas como son de nivel 1, no. Las que me interesaban eran las mejoras, a ver si puedo aplicar alguna. La ciudad negra. Y solo vale 17. Pues lo voy a comprar. Seguramente sea códice. Eso significa experiencia también. En principio. No parece que me haya dado. Vale, vamos a ver primero la misión esa que me daban. Y luego vamos a la reunión. Please, are you with the Inquisition? As you've wandered, have you by any chance seen a ram that is Me digas que tengo que rescatar una cabra. Lord Wolseley wandered off, and he's very special. Lord Wolseley. If you could find him, I'd be most grateful. Qué fuerte. Lord Wolseley significa algo así como Lord Lanoso. What makes your ram so special? Well, he's always brought the family luck. And his advice helped us make our fortune. Your ram offered advice. He's a very special ram. Si es un carnero que habla. Your ram has gone missing. Yes, I'm certain that if he heard his Jimmy missed him, he'd come right back. He's likely at our family's old summer cabin. It's by the lake in the southern hills. If you do find him and send him back, I'd be happy to pay you. I'll speak with you later. If you find my ram, please send him home. Bueno, si en algún momento lo encontramos, a ver, a este sitio supongo que entraría yo en su momento, ¿no? Qué fuerte, un carnero, tío. A ver, por curiosidad, al lado del lago. Vale. El caso es que hemos estado por allí bastante. Una lástima no haber pillado esta misión antes. Y vamos a ver qué pasa con Dorian y la reunión esta. Ahora me tiene intrigado. Yo creo que hubiera sido peor no revelárselo y traerle aquí por sorpresa. Prefiero contárselo y total, al final lo podemos hacer igual. De la otra manera igual se cabrea o cualquier cosa. Tiene pinta... Está vacío. No hay nada por aquí. Nada. Vamos a ver por el otro lado. Un
Vale, tenemos que subir. No me huele muy bien esto. Está todo vacío. Mira, ese que eso es el escudo, ¿eh? Ah, coño. ¿Qué dices? Que no hay nada. ¿Me he dejado algo? O sea, tengo que salir y aquí es cuando se va a activar lo que se tenga que activar, ¿no? Pensaba que se iba a activar algún vídeo o algo, pero... Tal vez haya alguna pista oculta o algo así. Un mensaje de esos ocultos. Yo creo que he ido buscando por toda la zona. Pero voy a hacer un segundo bar. Ah, ahora sí, porque antes no se ha activado. Uh-oh, nobody's here. This doesn't bode well. Dorian. Es su propio padre, ¿no? Father. Claro, se veía venir también. So the whole story about the family retainer was just what? A smokescreen? Then you were told. I apologize for the deception, Inquisitor. I never intended for you to be involved. Of course not. Magister Parvus couldn't come to Skyhold and be seen with the dread Inquisitor. What would people think? What is this exactly, Father? Ambush? Kidnapping? Warm family reunion? This is how it has always been. You went through all of this to get Dorian here. Talk to him. Yes, Father. Talk to me. Let me hear how mystified you are by my anger. Dorian, there's no need to. I prefer the company of men. My father disapproves. Bueno, aunque es obvio. I'll need you to explain that. Did I stutter? Men and the company thereof, as in sex. Surely you've heard of it. Vale, ha sido bastante obvio, ¿no? This is not exactly news, Dorian. Why should it be? Why should anyone care? I have no idea. This display is uncalled for. No, it is called for. You called for it by luring me here. This is not what I wanted. I'm never what you wanted, Father. Or had you forgotten? That's a big concern in Tevinter, then. Only if you're trying to live up to an impossible standard. Every Tevinter family is intermarrying to distill the perfect mage, perfect body, perfect mind, the perfect leader. It means every perceived flaw, every aberration is deviant and shameful. It must be hidden. Your father might be here to reach out. You could give him a chance. Let's just go. Dorian, please, if you'll only listen to me. Why? So you can spout more convenient lies? He taught me to hate blood magic, the resort of the weak mind. Those are his words. But what was the first thing you did when your precious heir refused to play pretend for the rest of his life? You tried to change me. I only wanted what was best for you. You wanted the best for you? Your fucking legacy. Anything for that.
Don't leave it like this, Dorian. You'll never forgive yourself. Estoy haciendo de mediador aquí en una discusión familiar. If I knew, I would drive you to the Inquisition. You didn't. I joined the Inquisition because it's the right thing to do. Once, I had a father who would have known that. Once, I had a son who trusted me, a trust I betrayed. I only wanted to talk to him, to hear his voice again, to ask him to forgive me. Bueno, al final lo arregla un poco, pero vamos. No es muy bueno con las palabras el padre tampoco. Nah, una discusión familiar, sin más. No esperaba otra cosa. He says we're alike. Too much pride. Once I would have been overjoyed to hear him say that. Now I'm not certain. I don't know if I can forgive him. Are you all right? No, not really. Thank you for bringing me out there. It wasn't what I expected, but it's something. Maker knows what you must think of me now, after that whole display. Es momento de tirarle la caña, pero no. Brave. It's not easy to abandon tradition and walk your own path. At any rate, time to drink myself into a stupor. It's been that sort of day. Join me sometime, if you've a mind. I don't know what you think you're doing. Pues nada, hemos progresado bastante en la historia de Dorian. Don't play the fool with me, young man. If I wanted to play the fool, I could be rather more convincing, I assure you. Your glib tongue does you no credit. You'd be surprised at the credit my tongue gets me. Hijo de puta. Menuda la ha soltado a la madre. Bueno, pues nada, un numerito familiar. Vamos a... Yo creo que a volver a Ciénaga Desértica, ¿no? Antes he llegado a poner... sí. Hostia, antes he cobrado las recompensas. Sí, sí que he puesto operaciones en marcha, vale. No sé si habrá acabado alguna. No me he dado cuenta de que haya salido ningún mensaje. Esto está en curso, y creo que tenía otra por aquí. En curso, vale. Bueno, volvamos. I've arranged an accord between the Marquis and the Dowager. Es aquí, vale. Vamos para allá. They can be useful to us after all. Vale, me voy a llevar el mismo grupo que llevaba. Blackpool. Sera y Dorian. No llevo a solas por una vez. Ahora llevando yo disipar, bueno, solas es muy bueno para las barreras, pero al menos puedo disipar y tal. Eso está bien. Nothing to report, sir. Vale, ya recuerdo, tenía que hacer el caminito este. ¿Puedo viajar a estos sitios? Ah, mira, pues me voy a ahorrar un pateo. Y casi retomamos el camino donde lo dejamos, aunque recuerdo que estuvimos explorando por aquí en el anterior capítulo, que encontramos a un apóstata por ahí escondido. A ver, vamos a marcar esto aquí.
Vale. Supongo que en este mapa, si te sales bastante de lo que, bueno, de lo que es lineal, habrán cosas por ahí escondidas y creo que más adelante lo haremos. Mira qué flechazos, hijos de puta. Estoy igual con las flechas. A ver qué hay aquí. Una nota. Este hechizo. Punto de inflamación. No sé lo que era lo otro. Lucero del alba firme, pomo y runa de purificación, una runa. Me puede ir bien. Supongo que si es de purificación será contra demonios y, o muertos vivientes o algo así. Vale, vamos allá. Me había parecido ver espíritus, sí. Pero no son de una grieta, simplemente están por ahí. Salido muertos vivientes por haber tocado el agua. Ya sabéis que en este mapa hay que intentar no pisar mucho el agua. Ha desaparecido y ha vuelto a aparecer. ¿Quién está ahí? Ah, vale. ¿Qué hay por aquí? Joder. Vale. Esos son muertos vivientes también. Ah, no, son avaritas. Más arqueros, por cierto. Tienen los arqueros ya frito. Vale, no llego. Míralos. Han salido muertos de vivientes también. Y aquí más. Hacen un daño que te cagas, pero también a la vez en melee son bastante flojitos, les hacen bastante daño. Busca. ¿Habrá algo por aquí? Sí. ¿Será en la casa? No me hace gracia tener que tocar el agua, pero bueno. Mira, si han salido bichos de aquí. A ver, ¿dónde hay arqueros? Aquí. Seguro que me cae algún flechazo todavía. Aquí hay otro. Pues no está en la casa, no. Está por aquí en medio. Llave de la cabaña. Joder, ya podría encontrar la llave de la otra cabaña que hay aquí, no. He conseguido encontrar. Vamos. Ah, mira, hay otro arquero por ahí. Enemigos.
A ver, voy a echar un vistazo de si dentro hay algún espíritu. Quiero ver por detrás. Vale, al principio nada interesante por ahí. Pues me hace falta el loto de sangre, no lo he estado cogiendo y debería cogerlo para misiones y tal. De hecho, hay una cosa que se puede mejorar y se puede personalizar cosas de feudo celestial, y creo que para eso me hace falta esa planta, para algunas de las mejoras. Joder, le tiro a aquel arquero y me da el de detrás. Que había visto por aquí. Hay dos. De hecho, se van para allá. A ver, voy a aprovechar para echar un vistazo por aquí. Nada, nada más se ve que pantano. Ahí ya es la caseta esa, ¿verdad? Voy a acabar con eso. Vale. Y voy a coger esto. Por eso estaba pensando en la misión esta, digo, igual está por ahí escondido. Vale, vamos a seguir avanzando. Ahí hay otro. De esos todavía no consigo ninguno. Hay algo más por aquí.
Vale, pues entendamos esto, ya sabéis. Vamos a venir ahora en tromba. Ahí hay uno. De hecho, hay dos. Voy a tirarle un rayo. ¿Eso es arquero? Sí, pues nada, por él. Joder, dos veces seguidas. Voy a tirar una barrera. Hostia, me ha dado. Veneno, venga. Joder, cuánta pena se cuenta. Eso es muy difícil de esquivar. O sea, tienes que estar ya en movimiento cuando hace eso y no, la verdad no me he dado cuenta. Y ahora me ralentiza. Mira, ¿ves? Ahora sí que lo he visto. Vale, ahora irán cayendo. Siguen saliendo, pensaba que ya se habían acabado. Pues me voy a tomar una poción. Estoy usando aquí un móvil. Good work. We have a path free of corpses back to the shore. Bien. Sound strategy. Vale, entonces ahora tenía que coger esto. Y ya podía coger esto. Vale, otra misión completada. Receta adquirida. Lágrimas de los muertos me han dado. Bien. Entonces ya hemos completado la misión de las almenaras, ¿verdad? Ya no hay más. ¿Y dónde están los avaritas que, o el líder avarita que era el que me retaba? Supongo que seguiré por ahí, pero antes lo que vamos a hacer es volver a rellenar las pociones. Tengo 5. Y como tengo ahora sitios para viajar rápido, nada más necesito hacer así. Volvemos a viajar a ese punto. Y ya está. Entonces, siguiente. Ahí. Supongo que por el camino en algún momento nos encontraremos con los avaritas. A ver, ahora sí que si encuentro sobre todo la planta esa, el loto de sangre, me gustaría coger un poco. Ahí. Lo que pisa el agua, sí. Bueno, pues ya que estoy, pillo lo otro también. Ahí está, un jardín más verde, por ejemplo. Arqueros. ¿Esto qué es? No lo había visto antes. ¿Por qué no lo coges? Ahora. Ah, coño, ¿qué es la linterna? Mierda.
arquero ha salido de aquí. Vale, listo. Ah, deja la puta linterna. El camino, bueno parece este. Aquí hay bastante que explorar. A ver. No hay nada. Hay bastantes ruinas por aquí. Seguro que por ahí hay algo interesante. Vale, mira, además de nivel 2. Vale, ahí ya hemos estado antes. Bien, pues creo que vamos a dejar este capítulo aquí. Mira, pues ahí hay otro camino. Vale, ahora mismo pues tengo esas dos posibilidades, seguir por ese o por aquí. Supongo que me iré por aquí, que es donde tengo las misiones. Y a ver si me acuerdo de explorar en un futuro esto. Vamos a dejar aquí este capítulo y seguimos en el siguiente. Un saludo.